Miércoles 18 de mayo, dentro de dos días, pasado mañana, es el Censo Nacional en la República Argentina. Para sacarnos algunas dudas, lo hicimos venir al estudio a Juan Bautista Castaño, que es el jefe del censo a nivel municipal, ¿verdad? Exactamente. Yo te puse un título, no sé si ya es... Sí, jefe de departamento. ¿Sí? Bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno. Directamente te voy a hacer algunas preguntas. Dale. ¿Sí? Una cosilla, sí. Si bien el día presencial del censo para la región urbana es el 18, ya empezó. Vienen trabajando ya hace una semana. Sí, ¿sí? Del 8, ¿no? El 8 desde el 8. Rural. Sí. Que dos cuestiones, agradecer a todos los vecinos y vecinas del ámbito rural que reciben a nuestros censistas y a los que todavía no los recibieron que los esperen, sí. ¿Sí? Que los censistas están identificados y que van a estar yendo a hacer el barrido del ámbito rural, que siempre se hace antes por el tema de si llega a llover, etcétera. Claro, sí. Bueno, o si no encuentran a alguien, después van a volver a pasar. Es mucho más la distancia. Es mucho más la distancia. Pero bueno, los censistas están trabajando desde el ámbito educativo, a quienes les agradecemos muchísimo. Muy bien. Primera pregunta. La primera es para aclarar una duda que surgió esta mañana sobre el tema de la apertura de los comercios durante el día del censo. ¿Qué dice el decreto y qué es lo que realmente se puede hacer? Los locales comerciales tienen que permanecer cerrados hasta la hora 20, uh-huh. ¿Sí? Porque está decretado un feriado nacional y en uno de los articulados del decreto especifican un montón de comercios, pero dice entre otros, habla de la actividad comercial en general. Todos sabemos que la ley es interpretada por los jueces. Claro. ¿Sí? Entonces, yo leí algunas cuestiones en redes sociales, todos sabemos lo que son las redes sociales, que decían, bueno, no puedo abrir un negocio, pero sí puedo vender medias, etcétera. No, la actividad comercial tiene que permanecer cerrada. Lo que hace el decreto es especificar algunas, como por ejemplo expendio de bebidas, etcétera, porque los días feriados, por lo general, los negocios gastronómicos abren. Uh-huh. ¿Sí? Pero en este caso los especifica para equipararlos con el resto. Pero la actividad comercial, hoy salió un comunicado desde el municipio, tiene que permanecer cerrada desde las 0 horas hasta las 20. A ver, yo tengo un almacén en mi casa, lo tengo que tener cerrado. Claro, tenés que tener cerrado. Bien. Tenés que tener cerrado. El censo arranca a las 8, en realidad un poquito más tarde, o a las 8 creo que están citados los censistas para, ¿no? Yo tengo que quedarme en mi casa, a menos una persona tiene que ver en mi casa que pueda responder el censo. Sí, exactamente. Tenés la posibilidad todavía de hacerlo digital, sí, digamos. Sí, ahora ahí veré eso después. Pero tenés bueno. La posibilidad, pero te tenés que quedar en tu casa para recibir al censista. Si lo hiciste digital, también te tenés que quedar en sí. Tu casa, porque el censista te va a pedir el código. Si bien ayer el director del INDEC dijo que, bueno, si por una cuestión de fuerza mayor vos te tenés que ir, le dejás el código al vecino. Claro. Lo dijo él, por eso lo repito, pero la realidad... Fuerza mayor, que tengas que ir al médico, que te... Pero en realidad, digamos, lo que quiero decir es lo siguiente. Acá no dispone ni el intendente Miguel Gesualdi, ni yo como jefe del censo, ni Valeria Zapico como jefa distrital, de cuáles son las normativas que definen qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Claro. No es el municipio el que define. No, hay una ley. Hay una ley. Hay un decreto que define el día del censo, que es el 18. El 18, pero sí lo que podemos hacer nosotros, que es lo que voy a hacer con los vecinos, y aprovecho esta posibilidad que ustedes me dan, es de pedirle a los vecinos que se queden en su casa, es un día, porque es muy importante que tengamos una veracidad en los datos que arrojen el censo. ¿Sí? Claro. Es un día, es el 18, nos quedamos en casa, recibimos al censista y nos va a tomar la cédula censal en caso de que no lo hagamos digitalmente. Bien. ¿Viene el censo, viene el censista? Sí. ¿Lo tengo que dejar pasar a mi casa? No necesariamente. Lo podés atender por la ventana, detrás de la reja, detrás de la puerta. No tenés que dejar ingresar al censista en tu casa si no lo querés recibir adentro de tu casa. Bien. Incluso en este momento que tenemos algunos casos de COVID, por ahí lo recomendable es que lo hagamos en la vereda, en un lugar ventilado, tranquilamente. Bien. ¿Qué pasa si cuando viene el censista yo no escuché el timbre? ¿Va a volver a pasar por mi casa o no? ¿Pasa una sola vez? Mirá, el tema es, después se puede llegar a hacer una barrida nuevamente de los lugares que no se censaron. Pero la situación ideal es que estemos atentos, porque uh-huh. La idea del feriado es esa, ¿no? Uh-huh. Que estemos atentos y que estemos todos en casa, ¿sí? Para recibir al censista. Bueno, muchísima gente en la Argentina hizo el censo digital ya. Giles es uno. ¿Sí? De los más altos de la zona distrital que nos toca, ¿no? Que está... Las Heras, Cañuelas, Luján, Mercedes, sí. Según el ADRA, que es un registro de viviendas,
San Andrés de Giles superó el 22% de las viviendas censadas digitalmente. Eso un número altísimo. Mucho. Agiliza muchísimo. Bueno, sí. Cuando vos haces el censo digital, te tira un código alfanumérico. Yo lo hice hace bastantes días ya. El sábado me mandaron un mail para recordármelo. Exactamente. Yo lo tengo que tener impreso o anotado. Y cuando viene el censista, se lo doy. Y me va a hacer alguna pregunta más el censista, ¿no? El censista lo que te va a agregar es, bueno, cuántas personas viven en la casa, sí, ¿sí? Y divididas por las posibilidades de género que te da el censo, ¿no? Bien. Que vos puedas definirle verbalmente al censista. El censista lo va a agregar a una app que lleva en su teléfono y ya con eso queda concluido. Son 4 minutos. Bien. Una familia que no viven 5 personas, no tienen que estar las 5. No. No. Una persona mayor de 14 años. Una persona mayor de 14 años, preferentemente si lo hizo digital, el que lo hizo digital, uh-huh. Y si no, un mayor para responder al censo. Bien. ¿Qué otra duda puede haber? ¿Qué otra duda puede tener la gente que te hayan comentado? No, no han comentado muchas dudas, digamos. Lo que más se generó fue por este tema del comercio, que en realidad no se generó en el anterior. Yo estaba haciendo, recordando que fui jefe, sí, del anterior, junto con Zulma Ruggiero. Y no surgió, ¿sí? Yo creo que la idea es, un día, como cualquier otro feriado, nos quedamos en casa, disfrutamos de nuestra casa. Sí, y lo tomamos con seriedad también, ¿no? Sí. Porque en un censo, lo dijimos la otra nota que hicimos hace un mes con vos, es una cosa muy importante para tener datos. La Argentina necesita, Giles necesita saber cuántas personas viven, alquilan, cuántas tienen baño, cuántas tienen... Son datos que son muy importantes. Sí, se definen muchas cuestiones políticas a mediano y largo plazo con los datos que arrojan los censos, ¿sí? Que de otra manera no los podés tener. Y también es un posicionamiento, por ejemplo, para darte un ejemplo, de posicionamiento internacional ante el crédito, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, se va a hacer la autovía ahora San Antonio Areco Giles. Sí. Se va a hacer ese tramo. Esas obras gigantes se consiguen ante créditos internacionales, sobre todo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, el Banco Mundial. Y claro, el Banco Mundial, etc. Lo que uno hace con el censo es decir, bueno, en esta zona vive tanta gente, circula tanta gente, digamos, te permite tener esos datos para poder agregarlos, por darte un solo ejemplo en eso, pero también te permite saber si tenés que crecer en prestaciones hospitalarias, si tenés que crecer en prestaciones educativas, ¿no? Todos tenemos, yo me acuerdo en el censo del 2010, teníamos como un número rondando en la cabeza y pensamos que iba a ser mucho más alto porque vimos crecer el pueblo. Y no fue así. Y no fue así, porque lo que nos permitió conocer el censo era que se había despoblado la zona rural y esa gente de la zona rural se había venido a poblar el casco urbano. Bueno, esos datos son los que les permiten a los gobiernos administrar... los fondos públicos para hacer las obras que se necesitan, claro, en virtud de la población que seguro tenemos. Bueno, lo bueno es que creo que a partir del viernes ya vamos a poder saber el número de habitantes de Argentina y de San Andrés de Giles también, seguramente, exactamente, ¿no? Muy rápidamente. Exactamente. Todo lo demás vendrá después con el análisis. Sí, porque bueno, la tecnología, esto que los censistas cargan a la app rápidamente, digamos, sobre todo el censo digital, permite que se agilicen un montón los trámites, ¿no? Gracias por venir, gracias por despejarnos las dudas y bueno, mucha suerte el miércoles. Seguramente estaremos cubriendo por ahí en algún momento lo que va a pasar con el censo, ¿sí? Dale, muchísimas gracias. Agradecerle a todo el personal docente y aparte del personal municipal, porque se completó el staff de censista con personal del municipio, porque tuvieron que hacer los cursos de capacitación extra de los horarios escolares, ¿no? Tuvieron que actualizar sus teléfonos, muchos de ellos, y sin embargo hemos recibido una buena respuesta. Agradecerle a los vecinos que se queden en casa, que reciban al censista, que es un día muy importante, es una fotografía importante. Insistir con esto, no es el Estado municipal el que decide qué abre y qué cierra, sino que para eso está la ley, y nosotros todos como ciudadanos debemos ir en cumplimiento de la ley. Así que nos quedamos en casa, es un día... Y después de las 8 de la noche abren todos los negocios y seguramente nos vamos a estar viendo en la calle. Gracias por venir. Gracias.